Hablamos del Canta Conmigo ahora, anticipo de la llegada de Elegante al jurado, que va a estar toda esta semana. Estuvimos con Elegante cuando llegó a la grabación de lo que vas a ver hoy en el prime time, en la pantalla del 13, el suceso de las noches de la televisión, el Canta Conmigo ahora, con la llegada de Elegante, uno de los tipos más populares del país, que se queda toda la semana en el jurado y estuvo con los socios. Bueno, y en este momento llega el jurado de esta semana. Preparadísimo para acompañar a Marce. ¿Qué haces, Elegante? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Contento? Todo contento, alegre. Recién me levanto. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, bien. ¿Contento que Marcelo te invitó, te convocó para jurado? Sí, olvídate. Ya estamos. ¿Te invitó solo? ¿En serio? Pará. Elegante, vas a ser bueno, vas a votar a la mayoría, vas a estar exigente. No, a ver qué onda. Yo soy el que no ensaya. Vení. Mirá, acá están los participantes. Vamos a pasar el jurado, que no tenga contacto con socios. Acompaña a Elegante, que va a estar este lunes y este martes acompañando a Marcelo en Canta Conmigo ahora por la pantalla del 13. ¿Te dieron algún tip, algo? ¿Sabés a quién vas a tener al lado, a compañeros? Nada. Recién ahora vamos a ver qué onda. ¿Te divierte estas cosas? ¿Te gustan? Sí, la pasamos bien, nos juntamos todos acá, todos. Bueno, después vamos a hablar, a disfrutar del programa, a ver cómo fue la experiencia. A ver qué sale. Tenés que apretar el botón, te tenés que parar y tenés que cantar todo, disfrutá vos. Vamos a ver. ¿Podemos spoilear un poquito? ¿Se puede ver un poquito de dónde quedó ubicado en la tribuna? Ahí está, al lado del polaco. Mira, al lado del polaco. Mira, esto es lo que vas a ver esta noche. Uy, es un spoiler, ¿eh? Es un anticipo exclusivo del socio de cómo vas a ver hoy a Elegante, que quedó ahí junto al polaco. Tranquilo. En la tribuna del Canta Conmigo ahora, lo que se va a ver esta noche, que se va a quedar toda la semana, ¿no es cierto? Con la campera del Paris Saint-Germain. Se quedó toda la semana, grabó ya y lo vas a ver hoy hasta el jueves. Y veremos si se levanta fácil, si le gusta todo, si aprieta el botoncito. Va a ser un descontrol, me parece eso. Me encantaría. Sí. Te digo, ya la... ¿Canta el perrito malvado? Ahí está. El back, lo que vas a ver esta noche. El Puma quiere volver a Gessel. Es un poquito de la previa de la grabación, ¿eh? Esto es la previa, estaban ensayando. ¿Qué pasó, Fabi? El Puma quiere volver a Gessel. Yo la vi cuando pasaba. Yo la vi cuando venía. Yo cuando la cortejaba, yo la vi cuando venía, y uno solo la cortejaba y otro más la...